Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de su canal El Salvador en el Campo. ¿Cómo les va? ¿Cómo está el clima en sus países? Aquí en El Salvador está bastante frío, fíjense. Así que ahí estamos queriendo abrigarnos un poquito más. Y siempre queriéndoles mostrar aquí los videos. Algo que a ustedes les gusta disfrutar, ver estos ejemplares, las vacas, becerros, novillas o toretes o como sea que ustedes llamen, pues aquí los tienen. Y bueno, para hacer una especie de recuento, no hablo específicamente del que ven, sino que así en general. Ya saben que aquí hay media sangre, gir, hay también gir puro, gir indiano, de varias edades también. Hay algunas vacas media sangres que son receptoras con embriones de genética gir, como por ejemplo de fardo, por decir algo, ¿verdad? Y becerros que también son producto de transferencia de embrión. Eso es lo que hace la diferencia entre algunas ganaderías que hemos visitado, que digamos quieren ir a la vanguardia y aún así pues aún quieren ir a más, pero por el momento esa es una forma que tienen para poder mejorar la genética, y es que trabajan de esa manera de transferencia de embrión. Cuando se hace este trabajo de transferencia de embrión, pues es posible saber quién es el padre y la madre de estos ejemplares. Algunos son, por ejemplo, de nobre, hijos o nietos. Y estos que son pequeñitos, se nos dice que son de precios más accesibles, porque algunos pues se asustan un poquito cuando hay en precios algo grandes. Así es que así está la cosa, ¿verdad? Pero sí, son gir puros, transferencia de embrión, son mansitos. Algunos también son, por ejemplo, hijos de teatro de Silvania, de vaca noble o nobre, ¿verdad? Dicen ahí los señores. Entonces, ahí uno tiene y puede verificar que lo que le llamamos la pureza del becerro o vaca que resulte, porque así es como se va mejorando la genética. Así es que eso, amigos, es lo que de repente a ustedes les parece caro, ¿verdad? Porque yo sé que algunos me han dicho, pero mire, yo he conocido gente que ha comprado gear de $900. Hasta donde tenemos entendido y hasta donde hemos podido investigar, si a usted le han vendido un gear en $900, probablemente, no lo puedo asegurar al 100%, pero probablemente no sea un gear puro puro. Quizás incluso no sea gear, porque para lograr pureza de gear pues se necesitan muchos procedimientos. Importar incluso, y eso es lo que a veces hace que el precio pues suba un poco. Difícilmente vamos a encontrar así un gear. Los $900 creo que no serían ni el costo de todo el procedimiento que eso lleva. Así es que, porque se saca todo el registro para que sean descendientes de, por ejemplo, de Sansao, de Benfeitor, Poema, algunas por de diferentes edades, listas para preñar ya, receptoras. Se trabaja con veterinarios, la alimentación, para que puedan tener la resistencia del gir y sean bien productivas en el campo lechero, que eso es lo que se está buscando en nuestro trópico. Es lo que han ideado los ganaderos. Una raza, aunque no sea 100% lechera, porque algunas no aguantan el calor del trópico, así es que algunos han decidido pues hacer
modificar las que sí son resistentes al trópico y darles características lecheras, y eso es lo que se logra con la raza Gir. Esperamos que todo esto les pueda servir, ¿verdad? A ustedes, que sé que nos han objetado muchas cosas en los comentarios, cuestionado, lo cual es bueno porque nos permite investigar. Imagínense ustedes, si no fuera así, estos ganaderos, ¿cuánto invierten por tener así la mejoría en su genética? Porque son mucho, mucho dinero lo que se mueve. Entonces no creo que ellos invirtieran en algo, años ya invirtiendo en esto, si es algo que no les sirviera. Yo sé que a veces existe la desconfianza, porque sí, también hay que tener un poco de desconfianza, pero piensen en eso. ¿Invertirían estos señores tanto dinero en un producto que no les sirva o no les funcione para esos propósitos? Bueno, ustedes mismos pueden llegar a su propia conclusión y todos tenemos libertad de poder decidir, ¿verdad? Nadie lo obliga a nadie a comprar, pero sí puede preguntar. Ahí vamos a dejar, o pueden preguntar en los comentarios por teléfonos para dar precios. Las imágenes que están viendo son del rancho La Esmeralda de Don Jovel, así es que esperamos puedan disfrutarlo. Y nosotros haciéndoles conocer por qué ellos trabajan con esta línea y cómo han ido mejorando poco a poco la genética de su ganado. Soy Ricardo Escobar de su canal El Salvador en el Campo, esperando siempre que nos acompañen en más videos que estaremos subiendo esta semana. Gracias.